es el Día Mundial del Lupus, el 10 de mayo, y lo que estamos celebrando desde el Ayuntamiento de Molina es este día darle visibilidad a una enfermedad crónica que afecta mayormente a mujeres en edad fértil. En Molina tenemos muchas familias afectadas y bueno, desde el año pasado decidimos darle visibilidad a esta enfermedad celebrando el Día Mundial del Lupus en la puerta del Ayuntamiento. Pues yo he contado que desde la Asamblea Regional también apoyamos a la enfermedad de lupus y hemos registrado un par de mociones, una para instar al Gobierno de la Nación a que considere la enfermedad de lupus como una enfermedad crónica, también para que lleve al Consejo Interterritorial la discusión de subvencionar o de sufragar en parte los fotoprotectores que son tan necesarios y que tanto les cuestan, y también para que se implanten en el territorio nacional centros de referencia de la enfermedad de lupus y de enfermedades inmunitarias. Y también lo hemos hecho, hemos registrado otra para instar al Gobierno regional para poner en marcha un centro regional que atienda exclusivamente al lupus y toda su complejidad. Pues estamos aquí en Molina de Segura desde hace aproximadamente casi 3 años... trabajando con todos los enfermos, los que nos piden ayuda, y poco a poco vamos evolucionando y vamos saliendo en diferentes medios y dando a promocionar esta asociación con esta enfermedad tan desconocida para todo el mundo, la cual todavía hoy día le dices a alguien tengo lupus, se piensa que es contagiosa. Entonces, nuestro fin es que todo el mundo sepa lo que es el lupus, que no estamos solos, que cada vez somos más, que nos podemos ayudar mutuamente, que necesitamos ayuda de las instituciones y poco a poco nos van conociendo, y solo dar las gracias a esta tarde por este Día Mundial, para que todo el mundo lo conozca, por las chicas del Zumba que lo están haciendo súper bien, y nada, y seguimos así luchando cada día, poco a poco, cada día un poquito más fuerte, cada día un poquito más voz y estupendamente. Es una enfermedad autoinmune, que es, bueno, digamos para palabras coloquiales, es el propio cuerpo, las defensas, en vez de atacar a agentes externos malos, atacan a los propios órganos internos. Este año, conmemoración del Día Mundial del Lupus, hemos puesto una mesa informativa a través de la Asociación del Lupus Murcia. También hemos realizado esta actividad junto con el gimnasio Altafit, que se ha prestado a realizar una actividad de zumba gratuita para todos los ciudadanos de Molina. Y por último, iluminaremos la fachada del Ayuntamiento de color violeta en conmemoración de este día y, como hemos dicho, para darle visibilidad, porque es una enfermedad desconocida y que, por supuesto, necesita que todas las instituciones públicas nos pongamos a su disposición y le demos visibilidad y todo el apoyo posible.